thank you Muy buenas traders, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Jorge, trader formador y estoy como siempre con Abel, también mi compañero trader formador. Abel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Hola a todos, muy buenas. buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Esperamos que estéis eh, con muchas ganas porque hoy traemos un contenido fantástico. Vamos a hablar del oro, cómo invertir en oro y por qué. Muy importante, algo que además ya nos este tiempo pidiendo, pero bueno. Como siempre os decimos, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Ir poniendo en el chat cualquier cosa que necesitéis, si nos escucháis bien, si tenéis cualquier problema. Eh, nos acompaña también nuestro compañero eh, Sebastián, ¿vale? Que está un poco detrás de las cámaras, eh, ayudándonos un poquito con el soporte, ¿de acuerdo? O sea que cualquier cosa irá contestando tanto él como nosotros, ¿vale? Ir poniendo en el chat cualquier cosa que necesitéis y, tema de dudas, las iremos respondiendo. Si podemos durante, pero. Preferiblemente trataremos de dejarlo eh, para el final, ¿vale? Bueno, Abel, la verdad es que hoy traemos un tema, yo creo, bastante interesante, ¿no? Creo que la gente Mucho lo va no sé a agradecer, agradecer. Bueno, vamos a empezar entonces un poco la presentación. ¿Cómo invertir en oro? ¿Vale? Sé que muchos conocéis el oro, sé que muchos eh, os ha llamado la atención el oro. Efectivamente está más de moda las, las, las criptomonedas, ¿vale? Tienen una mayor rentabilidad, una mayor volatilidad, pero el oro siempre ha estado ahí y hemos querido eh, traeros este web hoy para que veáis alternativas de inversión. ¿vale? Nos decía el otro día un compañero, no, es que las criptomonedas están subiendo mucho. Bueno, puede ser una gran parte de tu cartera, pero eh, no hay que olvidar alternativas como la que os vamos a contar hoy con el tema del oro, ¿vale? Entonces, primero, muy importante, presentarnos nuestro equipo, aquí lo tenéis, ¿vale? Eh, sé que muchos ya nos conocéis pero para los que no nos eh, no habéis estado nunca con nosotros no habéis venido a un webinario de estos que solemos hacer los jueves este es el gran equipo que compone la empresa eh, novatos trading club la escuela profesional de traders de acuerdo seguramente abel y yo os sonemos más porque salimos últimamente más en los vídeos de youtube sobre todo abel verdad bueno creo que estamos ya peleando ¿eh? Llevamos el puesto número uno bueno ¿Quiénes somos? Nuestra escuela. Eh, llevamos más de 11 años formando alumnos. Más de 8.000 alumnos han pasado por la escuela en todos estos 11 años de experiencia. Eh, es, tenemos alumnos en más de 86 países. Y en todo este tiempo, fijaros, hemos contabilizado... 3.328 mil oportunidades de inversión algo que comentábamos antes con Abel eh, cómo va creciendo ese número ¿no? y mucha gente nos dice pero cómo sabéis eso no cuántas cuántas operaciones habéis hecho lleváis un seguimiento bueno esto tiene que ver mucho con algo que os explicaremos al final que es el, el famoso club o el famoso foro privado que tenemos de la escuela en la que los alumnos pasan a él cuando acaban la formación ¿vale? Hablaremos un poquito al final de eso, pero básicamente es un foro en el que nos reunimos profesores y antiguos alumnos para subir operaciones, hablar sobre cualquier tipo de tema relacionado con el trading, fiscalidad, criptomonedas, ¿vale? Incluso motivar un poco a la gente, que siempre, oye, hay alguno que pone algún mensaje de, oye, pues estoy un poco desmotivado, esta semana no estoy teniendo buenos resultados, y bueno, es un acompañamiento, ¿vale? Ya digo, lo hablaremos un poquito más. Y sí, de hecho, ya hay gente por aquí del foro que estoy viendo en el chat ya está... Están comunicando. Vale, sí, ya os estoy leyendo, ya os estoy leyendo, que estaba aquí sí, mirando sí, todos. Sí. Bueno, eh, muchos antiguos alumnos estoy viendo hoy. Me gusta que estéis por aquí acompañándonos. La verdad es que es un, es un orgullo para nosotros. Eh, Fede, Miguel Espinosa, eh, Josep, bueno, Salvador, Eduard. Es una maravilla que estéis por aquí, la verdad. Javier. también por ahí. Bueno, pues nada, bien, fantástico. Bien, pues hoy tenemos, ya digo, un contenido que os va a encantar y vamos a ver además eh, cómo poder operar este oro, cómo poder encontrar oportunidades, ¿de acuerdo? Dos tipos de estrategia, pero ahora os lo vamos a, a contar en detalle. Venga, seguimos. Plan de la sesión. Abel, ¿qué tenemos para hoy? Pues bueno, ¿por qué invertir en oro? Que también es importante, porque no porque os lo digamos nosotros hay que invertir ni muchísimo menos, pero vamos a deciros por qué es recomendable. Después, inversión en oro físico, ¿vale? Que es una de las alternativas. Inversión en oro papel. ¿Vale? Y inversión indirecta en oro. ¿Vale? Os vamos a plantear esas tres alternativas. ¿De acuerdo? Luego, por último, hablaremos de un par de estrategias, ¿verdad Abel? una más para largo ya, plazo. Para aplicar, uh -huh. Bueno, ya entre comillas, para ya tener en la, digamos, en nuestra manera de invertir. Eso es, y como siempre, os contaremos un poquito eh, qué aprenderéis con nuestro método, con nuestra estrategia. Y por supuesto, lo que le encanta siempre añadir a ver al final que son las oportunidades, no nos las habéis pedido siempre. Bueno, pues hoy tenemos dos oportunidades de trading para que le echéis un ojo, las vigiléis, y como siempre, no son recomendaciones, pero bueno, es nuestra manera de ver el mercado y hoy tenemos dos bastante interesantes, ve Yo muy creo mucho, que están a punto punto. punto. Hay, hay dos sorpresitas al final, sí. Vale, así que quedaros hasta el final, aguantar hasta el final, porque eh, vais a ver dos oportunidades muy, muy buenas de trading. ¿De acuerdo? Además, yo creo que se puede adelantar, a ver, se puede decir una de ellas eh, para dar las Empresa es de mercado español, que siempre nos pedís Hola. y nunca sí, sale sí, ninguna. Sí, sí. ¿eh? Así que de verdad, <laughs> quedaros hasta el final porque eh, hay una que es de mercado español. Bueno, pues empezamos. Abel, todo tuyo. Dale caña, venga. Vale, bueno, yo antes nada, como ya hicimos en el anterior webinar, quería preguntaros a vosotros, a los que nos lo estáis viendo, si alguna vez habéis invertido en oro. Eso ya sea oro físico, porque fui a la joyería y me compré una cadena de oro, ya sea eso, un ETF en oro, un CFD en oro, cualquier cosa relacionada con el oro. Entonces, si lo, si lo pones por el chat, sería perfecto si vamos viendo un poquito. Eso es, eso. ir comentando, no. ir comentando. Mm. Sí, porque es un activo que llevamos, yo desde que empecé a hacer trading ya se ha hablaba del oro, obviamente, ¿vale? Y, y en aquella época, bueno, sí que era más más común igual verlo en, en CFD, eso y tal, pero pero bueno. ¿Alguno habéis eh, invertido en oro? ¿Lo habéis plan ¿O lo habéis pensado? Solamente sí, ¿no? Está empezando a contestar, bueno, dice Alberto no, Rafa, que va para nada, bueno, bueno Oye, pues estupendo, pues hoy vas a ver, ya verás, alguna alternativa que igual os, os llama la atención, os interesa para que podáis invertir ¿Vale? Eh, Ricardo, buenas tardes, bueno Estupendo, Bel, pues sigue. Vale, venga, vamos a por el siguiente Entonces yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos siempre es un poco, eh, ¿por qué invertir en oro? Vale, como otro activo entonces, por pues aquí, bueno, la serie de características que tenemos. La número uno es porque es un valor refugio. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de valor refugio? Vale, pues el oro es considerado un valor refugio por, digamos, por sus comportamientos ante las crisis económicas y ante la inflación. Vale, ¿por qué? Porque eso, en, históricamente, en estos momentos de incertidumbre, en las que no sabemos realmente qué está pasando con el mercado, mucha inflación. Vale, los precios suben, vale. O sea, realmente me quiero ir más, no tanto a la parte de inversión, sino a la parte, digamos, humana. Bueno, nosotros, como humanos, y como los como, comerciantes como humanos, digamos que el oro ya está como muy, digamos, muy introducido en nuestra mente, en nuestra cultura, bueno, mm. en, nuestra, como en todas las culturas, eso, que eso. tiene valor. Sí. Realmente es algo que tiene valor, ya sea en este país, en China, en, en, en el mundo árabe, vale. Realmente da igual. Entonces, es algo que yo creo que intrínsecamente digamos que nos agarramos a lo que es en teoría más seguro vale cuando vemos una mucha incertidumbre, mucha inestabilidad decir, vale vamos a por la cosa digamos, más estable más digamos que a largo plazo me puede dar seguridad entonces yo creo que es uno de los motivos principales por los que el oro es un digamos un buen para refugiarse ¿vale? uh -huh. y por eso es llamado un valor refugio Perdón, a nos comenta Luis Pineda que bueno sí, que ha adquirido oro físico eh, con cadenas y anillos entre ellas las del matrimonio bueno eso es importante también ¿eh? sí, 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 genial, <laughs> Vale, después tenemos la parte de la inflación, que bueno, al final es ese, ese, para los que no lo sepáis, la inflación es ese aumento eh, en general de los precios, ¿vale? De lo que nos costan las cosas el día a día, ¿vale? No me quiero liar mucho por qué sucede la inflación, pero nada, en resumen, lo que tenemos es que los precios suben, ¿vale? Todo lo que tenemos alrededor, la gasolina, la compra en el súper, la, la luz, y en cambio nuestros salarios, en teoría, tienden a, estar, a estancarse o e incluso a bajar, ¿vale? Entonces digamos que es lo que lo que quería ir. Vale, por otro lado... Tenemos lo de siempre, lo de diversificar las inversiones, vale, lo que vemos siempre, no tengas todos los huevos en la misma cesta. Digamos que este oro, pues es otro huevo, digamos, para meter en la cesta. ¿Vale? También tengo aquí puesto la parte derecha, fijaos, que los expertos, ¿vale? los más expertos en oro, recomiendan que entre un 5 y 10% de la cartera, vale, es un buen número para tener en, en oro. Uh -huh. ¿Vale? Y por último, tenemos que, digamos que a largo plazo, vale, es una buena forma de. De renteveza, nuestro, nuestro, nuestro capital. vale Por ejemplo, eh, digamos el precio de la onza subió un 15% en los últimos 10 años. vale como un, Para tener un poco la orden de magnitud. Uh -huh. Y también digamos, que, digamos que los últimos 20 ya subió un poquito más, vale que fue un, un 550%. Entonces, digamos que eso a largo plazo, eh, la idea es que el oro eh, sigue subiendo. Eso es. eso es. Muy importante, además, lo que dice Abel de la inflación, que es algo que se habla mucho. Eh, fijaros que. No, no parece llamaros mucho la atención igual los números, pero Estados Unidos está en el 7% casi, eh, Europa en el 5% y España, siento deciros, lo comprobamos aún ayer creo, eh, el último mes, que creo que si no me equivoco el anterior que tiene en cuenta todavía es diciembre, eh, estamos en 6 y pico. O sea, es máximo otra vez de todo desde que empezó el año pasado, todo el año subiendo sin parar. Entonces, yo no sé si lo habéis empezado a notar o no, pero bueno, ya sabéis que la inflación, pues eso, como dice Abel, provoca que las cosas cada vez suban más, eh, valgan más, ¿vale? Los productos, sobre todo básicos. Y, y bueno, tarde o temprano sabéis que esto. Daría para otro webinario, pero tarde o temprano sabéis que sí, la, la Reserva Federal, va tarde o temprano, o el Banco Central, tiene que meter mano. Vale, ellos tienen sus mecanismos, entre el más conocido, como todos sabéis, es la subida de tipos de interés para controlar estas subidas de inflaciones que vienen muy eh, provocadas por esa impresión tan fuerte de dinero que también viene provocada por esa crisis. ¿vale? Son mecanismos muy habituales y recurrentes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ahora, llegó un momento, lo comentábamos además un día Billy y yo en un vídeo, que ya decían que ya no era tan transitoria la inflación. Hombre, es que llevamos un año subiendo cada mes. Más que el anterior, de acuerdo. Entonces eso es importante, es peligroso, pero de momento dicen que está controlado. ¿Vale? Perfecto, Abel. Seguimos Bien, entonces. Perfecto, vamos por la siguiente. Bueno, esto es la frase célebre, ¿vale? de Gorren Buffett, que es un famoso inversor americano. Uh -huh. Nada, os la leo, para que veáis, invertir en oro es como invertir en el temor. Vale, y ha sido una gran inversión con los miedos que hemos sufrido de vez en cuando. Bueno, eso es lo que lleva los digamos, por humanos, cuando hay miedo, nos mm. vamos a refugiar en lo que creemos, que en lo que todo el mundo cree. Eso es, ya sabéis que además el pánico en los mercados es eh, muy rápido, es muy contagioso, muy rápido y lo que ha tardado en subir unos meses eh, un activo, pues con pánico cae en, en días, ¿vale? Uno o dos días es espectacular, es una cosa espectacular, ¿vale? Muy bien, ¿qué opciones tenemos entonces? Os estaréis preguntando, a ver si alguno ya tenía idea o ya más o menos sabía por dónde íbamos. Bueno, seguramente la inversión en oro físico, ya la sabéis, ya la conocéis, ya la sospechabais, ¿vale? Esta va a ser una de las que vamos a explicar. La otra es la inversión en oro, que le hayamos llamado entre comillas cariñosamente eh, papel, ¿vale? Y luego está la inversión indirecta. Esta quizás sea la que menos os suena, pero últimamente está teniendo bastante bastante importancia, bastante repercusión. Yo he tenido la suerte de conocer alguna, alguna empresa esta de cerca. Y luego explicaremos un poquito cómo funcionan, pero es una inversión, ya digo, indirecta. ¿vale? Puedes tener oro en tu poder, pero no realmente lo tienes contigo. Bueno, luego se detallará un poquito más, a Abel, esta parte. Vamos con la primera, entonces. Venga, inversión en eh, oro físico, allá. Abel. Perfecto, venga, vamos allá. Eso, eh, el oro, inversión en oro físico, bueno, solo decir lo que sería vertigo físico, o sea, es comprar oro, vale, que te venga físicamente a tu casa. ¿Va? Entonces, para mí, la mayor ventaja que tiene esto es que el oro es tuyo, vale, o sea, nadie no más, el oro es tuyo, lo tienes tú y nadie, te, nadie te lo va a quitar, vale. Después, también por pues, aquí que estás en tu IVA, vale, la oro de inversión está en tu IVA, hasta que tú, digamos que lo vendes y si sacas una, digamos, un, beneficio por la venta, pues es que tienes que declarar esa IVA vale después respecto al oro físico y muy importante se mide siempre en onzas Troy qué es esto eh, digamos que es diferente de la onza normal por tanto una onza Troy como os pongo aquí en pantalla es más o menos pesa 31 con bueno, 10 34 gramos y una onza normal pesa 28 gramos y pico entonces por lo tanto cuando se va a comprar oro en un momento mucho ojo con este con este dato que nos no quiera engañar vale por otro lado tenemos que Vale, la dificultad que tiene para guardarlo, vale, realmente es oro. O sea, es un... el, el peligro, sí, diríamos aquí. Sí, entre, digamos, sí, dificultad y peligro. Mm. O sea, si tienes en tu casa, pues, te recomendamos que en casa no es seguro. Vale, temas de cajas de seguridad, de los bancos, vale, realmente es la, la mejor opción. Mm. Vale. Y por último, digamos, como también otra desventaja, es que al final no, no vamos a recibir ni dividendos ni intereses por tener eso en nuestra casa. Muy bien, vale. Perfecto. Aquí os pongo... Sí, nada, sí está aquí, sí. Que tenemos, digamos, una guía de compra, ¿vale? Opciones de compra que tenéis para comprar el oro, ¿vale? Tenemos por una parte, si lo quieres comprar de forma online, ¿vale? Como por ejemplo Coinvest, que es una tienda, una tienda online, o de USA. Uh -huh. Vale. tengo la otra opción, que es comprarlo, bueno, en el joyero de confianza que tengo al lado de casa, que ya llevo toda la vida comprándole eso, relojes o regalos, uh -huh. pues comprárselo él. Vale, también importante, el coste del oro va a estar... Eh, representado por la cotización que del oro en ese momento, vale en ese instante. Después, atentos, claro, al final está la gente que se vende el oro, pues tiene que ganar algo con esta venta. Por lo tanto, normalmente la prima suele ser de un 3%, por lo tanto, también atentos a cuántos quieren cobrar por, digamos, de más. ¿Vale? Si quieren cobrar, por ejemplo, un 10 15%, pues igual os están estafando. Ah, vale. ¿Vale? Y pues nada, si es online y, y, y este, os tienen que mandar a casa, pues esos gastos, gastos de envío que, tiene, que tienen mayores. Vale, Perfecto. Bueno, vamos con la inversión entonces en, en oro papel. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto de oro papel? Vale, ha sido un poquito con, con comillas. Pues nos referimos a la, que, a la inversión que conocéis, es decir, eh, comprar a través de vuestro broker y hemos planteado diferentes alternativas para que veáis que no solo se puede comprar de una manera. Tenéis la alternativa de las opciones, un poquito más compleja. Tenéis los futuros. No tan complejo como las opciones, pero también tiene su particularidad. Ya sabes que los futuros tienen, bueno, pues los vencimientos, los famosos rollovers, los cambios de, de. que tienen como tres o cuatro vencimientos al, al año, ¿vale? Eh, luego tenemos los ETFs, que también vamos a hablar un poquito más de ellos, que es muy interesante. Ya sabéis que los ETFs son los llamados fondos indexados, eh, replican comportamientos de otras, de otros activos. Hay el ETF del oro, hay ETF de energías renovables, hay ETFs de tecnología que engloba, por ejemplo, pues las 20, 30 mejores acciones de tecnología de Estados Unidos, hay ETFs globales, de economía global, ¿vale? las, las alternativas a día de hoy son gigantescas. ¿vale? Y como luego os vamos a explicar un poquito en detalle en las estrategias, están muy enfocados a estrategias de largo plazo, ¿vale? porque suavizan bastante el movimiento, no son tan bruscos, no son tan volátiles y permiten una estrategia de ir añadiendo y comprando a lo largo del tiempo para eh, que bueno, una vez que el activo suba, te vayas posicionando en diferentes eh, puntos. Y por último los CFDs, que mucha gente, bueno, pues lo tiene un poquito cruzado porque, bueno, están vistos así como demasiado apalancamiento, pero son una alternativa también para operar, ¿de acuerdo? Si se sabe lo que se hace y obviamente tiene una pequeñita comisión que os va cobrando el famoso swap, llamado swap diario, es una pequeña comisión que se va sumando cada día a la operación, pero eh, no necesariamente para el corto plazo son, son buenos, ¿vale? Bueno, por último, eh, lo importante de esto, del oro en papel, ¿no? Hablando un poquito de las diferencias con lo que decía Abel antes del oro físico, en este caso tenéis la liquidez inmediata. Vale. Eh, y sobre todo la comodidad respecto a tenerlo físicamente en casa. Yo recuerdo hace años cuando estaba en Madrid, eh, algún compañero que me decía, le, le hablabas, no, ah, pues estuve operando el oro, compré el oro. Me decía, ¿pero qué oro? Qué oro? ¿Pero dónde está tu oro? ¿Dónde compraste el oro? No, gente que no sabía nada de bolsa, pero que, que te lo preguntaba de una manera muy, la verdad, muy normal. Y decías, no, sí. no, es que lo compro en bolsa y tal, pero no, no está el oro en casa, no te lo llevas a casa. No, no, no funciona así. Vale esa es un poco la gran ventaja, no tener liquidez inmediata, de compra y de venta podéis liquidarlo enseguida y sobre todo la comodidad de que no tiene ningún peligro de almacenaje. Bien, pero no está exento también de algún peligro, entre ellos el riesgo o el peligro ante una caída del sistema financiero o una gran crisis o todo lo contrario, que se devalúe por otros motivos relacionados con condiciones macroeconómicas, como hemos visto este año. ¿no? Mucha gente decía, no, es que incluso en COVID hasta el oro cayó. Hombre, claro, aunque es un activo refugio, como luego veremos, al principio inicialmente hubo un pánico que fue muy generalizado, luego obviamente el oro se revalorizó, luego os lo vamos a enseñar en el gráfico, pero hay que tener en cuenta que nada es perfecto. Ni, ni funciona siempre, pero sí que este toque se dio la vuelta mucho más rápido que todos los activos del de resto del mundo. De acuerdo, pero bueno, tiene sus peligros y por supuesto tenéis que gestionar el riesgo como si fuera un activo, una acción, etcétera, etcétera. Vale, muy bien, seguimos. Eh, bueno, os decíamos aquí que, claro, la mejor opción entonces para lo que os vamos a explicar. Eh, resumiendo son los ETFs, vale, por lo que os acabo de decir. Eh, y tenéis que tener cuidado un poco con la divisa, porque luego os explicaremos que hay ETFs americanos, hay ETFs europeos. Y bueno, nosotros a nivel europeo tenemos problemas, vale, por la regulación de comprar un ETF americano, por las normativas que hay ahora. Y aunque, como siempre sabréis, hay alternativas a nivel, eh, el homólogo europeo. Tendréis el ETF americano, pero luego hay el mismo o muy similar para Europa de acuerdo luego hay alguna especie de no trampilla pero que podéis hacer alguna triquiñuela para, para poder comprar el ETF americano no sé aún si sigue funcionando vale pero antiguamente si tenías un broker de Estados Unidos y aunque tú fueras europeo si permitía a clientes de España clientes de aquí eh, podías comprar los ETFs vale sigo ya digo, sin saber si ahora se puede hacer, yo no, no lo tengo americano, tengo ETFs europeos, pero eh, antiguamente se podía hacer eso. Y por último, lo que os comentaba, ¿no? Una gestión correcta de riesgo y gestión monetaria. bien vale, quiero comentar aquí una, una cosita, Jorge, antes sí. de que pases. Nada, te ponen el punto 2, eso deben comprar el oro, lo que significa es que tienes que aseguraros sea, que cuando compres un ETF que replica el oro, vale, que realmente esté comprando solo físico, vale, que digamos que tres reservas de oro, lo que Ajá. es la gestora. Vale, eso simplemente vais a la descripción de lo que es el ETF y ya os pondrá, vale, que si realmente lo hace o no lo hace. Va a ser importante. Uh -huh. Vale, nos comenta Cristian que cuál es el ETF europeo. Ahora, ahora os lo comentamos, Cristian, vale, ahora lo nombramos. Perfecto, Abel, pues vale. todo tuyo. Y por último tenemos, digamos, la tercera parte, la inversión en oro, que es la inversión indirecta que es la de eso, invertir en compañías mineras que cotizan en bolsa, vale, que se dedican a la extracción de oro. Vale, que ya sea mediante, tenemos por ejemplo, ETFs de, de minería en general, vale, de esta minería de oro, o sea, no incluso pues, una acción concreta, por ejemplo, en esta, la parte derecha tenéis aquí tres nombres de empresas, vale, bueno, Barrick, Newmont Kinross, que son eso, empresas mineras que se dedican a su actividad principal es eh, eso, extraer oro de la, de la tierra, vale, entonces qué tienen esto digamos, de, de ventaja, digamos, que al final son sin seres de precio del oro, vale, por tanto van a estar muy correladas con lo que ocurra en el en el propio oro. Vale, parte negativa, entre comillas, que al final es una empresa y va a depender realmente de la gestión que tenga que tenga detrás. Por lo tanto, pues también habrá que saber que están informados y que realmente la, el equipo directivo pues lo está haciendo bien. Uh -huh. Vale, seguimos. Vale, entonces, nada, invertir en empresas mineras, pues bueno, un poco en resumen, es si se sabe realmente... Cuándo quiero comprar, cómo comprar, ¿vale? tener este, tener este método de tren definido, este quiero si quiere hacer un cierre parcial, no pongo mis solos, no pongo mi objetivo, vale como siempre decidimos continuamente esa gestión del riesgo del capital, vale cuánta cantidad de acciones comprar, eso cuánto es de toda mi cuenta y por último si con un, un, es un consejo más también bastante importante, vale que sea una empresa líquida, vale que tenga mucha negociación, mucho volumen, y al final si podéis entrar y salir en el precio que queráis. Vale perfecto entonces ahora venga pregunta para el chat estar atentos a ver si a ver si habéis decidido ya qué tipo de inversión os gusta más os ha resultado más atractiva ahora vamos a entrar en detalle para las estrategias vale sí, pero el día mañana por ejemplo exactamente ahora salís del webinar y decís venga pues ahora mismo me gusta el oro voy a comprar cuál os gusta más de todas las tres el oro físico el oro de papel o eh, las alternativas de, de empresas mineras Vale, bueno, ya empieza a contestar Albert. Oro físico, sí. sin dudarlo. Miguel Espinosa, TF. Bueno. Bueno. Yo somos del equipo del ETF. ¿eh? <laughs> Yo también. Eduardo Rival de ETF, Fernando está ETF. Vale, Albert Ronzo, pero más cómodo la indirecta. Uh -huh. Javier Montes, mañana compra un lingote. Mejor <laughs> pero... Congo, que pone mineros, bueno, también. también vale, tiene. sí. Berenice ETF, mm. Fede en papel, vale. Bueno, se ve quién es más trader y quién es más conservador, ¿vale? Papel, sí. papel, tal, vale. Perfecto. Bueno, ETF es más cómodo. Bien, ahora, ahora, ahora entramos en detalle. Venga. Bueno, hemos planteado, eh, Abel, dos estrategias, eh, ¿no? Bueno, tú, una claro. de largo plazo sí. Es una estrategia pues, mucho más tranquila, mucho más relajada Y otra de más de corto plazo vale, Entonces vamos a ver la de largo plazo Vale, vamos allá Vale, vamos allá Vale, entonces, la estrategia de largo plazo Bueno, nosotros planteamos eh, este, este ETF Vale, que se llama iShares Physical Goal ETF sí. Vale, vosotros diréis ¿Por qué ponen ETF si es un ETF? ¿Vale? Realmente, simplemente es un tema de nomenclatura, ¿vale? Es lo mismo, solo que en Europa, porque lo que comentaba antes Jorge, que es una regulación, regular, pues mm. la que llamar la porque sí, ¿Vale? no tiene, no tiene digamos, otra explicación. Uh -huh. Vale. Para vale. que sepáis que después, en, digamos, al acabar la sesión, os mandaremos cuando mandemos la grabación, os mandaremos también, digamos, una página donde podéis consultar los mejores ETFs, bueno, ya sea de oro, de plata o de lo que queráis. Europeos, europeos, eso es. Correcto. Vale. vale, entonces esta es muy sencilla. La idea es que eso no vender nunca, entre comillas, vale, para mantenerlo, digamos, muchos años. Vale, acumular oros en, en, en correcciones, vale, de siempre, siempre vale. teniendo en cuenta esta media de cuenta, ese 50% que ya comentamos al principio, que sería interesante para tener en cartera. Eso cuanto más corrija, pues digamos, con, entramos con más a, más agresividad. Vale, y por último, pues es, al final, tener un broker fiable que sepas que estás comprando el producto correcto, que lo va a costar. Que te lo va a considerar bien, y en caso de que el broker, por lo que sea, quiebre o desaparezca, pues tú mantengas tu, tu inversión. Vale, os voy a enseñar el gráfico, ¿te parece, Abel? Para que veamos sí. vale. Aquí lo tenemos, vale. Eh, veréis que, bueno, el precio obviamente es, es distinto, porque ya digo, no es no es exactamente igual, pero la similitud en cuanto a, a lo que va dibujando es bastante parecida. ¿vale? Eh, alguien nos preguntaba el otro día, bueno, el, el americano es como el más eh, fiable, ¿no? No sé qué nos, nos comentaba un compañero, el ETF americano, que es el GLD, que lo tenemos aquí también, ¿vale? Aunque veis que es un calco, ¿vale? Estoy cambiando entre los dos, fijaros, cambia un poquito el gráfico, pero es prácticamente igual. Pero bueno, lo que pasa con el GLD es que es muy parecido en cuanto a precio al oro, al oro de onza en, en dólares. Y también tiene mucha fama a nivel de liquidez. ¿vale? Creo, que es, creo recordar que está entre los ETFs más eh, operados del mundo. El primero es el SP500 y el segundo, eh, creo que sigue siendo el Nasdaq. ¿Vale? ETFs del Nasdaq y ETFs del SP. Y el tercero está el oro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, es una alternativa europea. ¿Vale? Y, y bueno, pues, oye, pues para que podáis hacer tanto la estrategia que comenta Abel, eh, aquí no me deja ver más histórico, déjame que lo ponga un poquito más. ¿Vale? Pero la idea es un poco ir comprando en estos pequeños swings, en estos pequeños retrocesos profundos. Es muy parecido a algo que explicamos, ¿verdad, Abel? Cuando hablamos del SP500, ¿vale? Podéis, sí, sí. Podéis aprovechar estas correcciones. La idea es. Eh, tenemos un vídeo además en el canal de YouTube si lo queréis ver al respecto, ¿vale? Eh, hablamos un poco de cómo hacer este acumulado, de cómo hacer este interés compuesto para el futuro, porque es realmente un poco lo que estamos tratando de hacer aquí, es un largo plazo, ¿de acuerdo? Fijaros correcciones y podemos comprar en la ruptura incluso de ellas, por si queréis estar más tranquilos, ¿vale? Incluso las correcciones pequeñas, ¿vale? Fijaros aquí qué bonito. Esta, tenemos esta, ¿vale? Son zonas en las que os podéis permitir comprar el ETF, ¿de acuerdo? Aquí fue un momento COVID, fijaros cómo se recupera muy rápido. Aquí tuvo una gran corrección, ¿vale? Hubo gente incluso que, que se permitió un poco el lujo de acumular aquí, porque era una zona ya que empezaba a hacer un nivel, fijaros, ahí lo tenéis, ¿vale? Muy bonito hablando ya un poco de todos comentamos cómo vemos el oro ahora mismo fijaros qué bonito está haciendo esta zona ¿vale? es una zona muy interesante y está a punto de romper eh, lo que es la directriz principal ¿vale? por eso nos ha parecido interesante aparte de porque nos lo habíais pedido eh, es un buen momento para buscar oportunidades de este tipo de acuerdo es un buen momento está, el gráfico está bonito por si a alguien le gusta todo este tema es la manera en que nosotros vemos o analizamos eh, los mercados ¿vale? fijaros cómo se está comprimiendo de acuerdo ya sabéis que esto este tipo de compresión, este tipo de triángulo, este tipo de figura, no hay que obsesionarse con los patrones, pero lo que nos está diciendo es que el precio se está comprimiendo y eso tarde o temprano provoca una explosión, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, pues nos interesa, es un buen momento. Ya digo, tenéis los dos y el que, como he visto gente que comentaba de, de fuera de Europa, ¿vale? Seguramente vosotros podéis comprar el, el GLD y, bueno, es la misma alternativa, ¿vale? O el mismo, la misma idea para comprarlo en, para largo plazo. Perfecto, Abel, entonces pues, creo que ha ah, tenido esto en mente Jorge. Vale, nos sé. pregunta JLC una cosa la, interesante. La, si la, te la, parece la, la digo y luego seguimos. Eh, sí, vale. pues es, es, es muy relacionado con lo que estaba diciendo Abel. ¿Cómo asegurar que el broker no quiebra y lo pierdes si estás acumulando? Bueno, eh, pues muy importante. Primero, broker regulado, vale, fundamental. Un broker regulado no va a quebrar o al menos no debería quebrar, vale. Digo no debería porque sé que en la historia ha ocurrido uno o dos casos. Eh, yo empezaba en aquella época en bolsa y si recordaréis el, el, cuando pasó el tema del franco suizo, hubo un broker en concreto creo que fue Interding que había, había quebrado. Pero bueno, por lo general el broker nunca va a quebrar porque eh, está respaldado por un banco tiene un banco depositario y es eh, quien le respalda en caso de que haya pérdidas o que haya un movimiento que no esté bueno que escape un poco al control de, de, de los movimientos habituales que suele haber en los mercados de acuerdo entonces no debería siempre, quebrar, esté siempre que esté regulado si no está regulado claro puede ser un, a saber. y nuestro consejo si quieres asegurar aún más aparte de la regulación que esté entre los tres cuatro primeros del mundo pues no sé no quiero así dar muchos nombres pero bueno Interactive Saxo Bank TradeStation eh, hay, hay muchos vale grandes, entonces porque ese tamaño también te garantiza que ellos ya tienen una trayectoria, llevan muchos años, y obviamente su, su magnitud y su tamaño es mucho mayor para poder respaldar una bueno pues una cosa inesperada como estas, ¿de acuerdo? Vale. Seguimos entonces, venga, vamos con la de corto plazo. A ver si os animáis más con la de corto o la de largo. La de largo veo que estáis ahí un poco a la, a la espera. Bueno, a ver qué tal con la de corto. Venga, todos los que comentasteis antes, sobre todo antiguos alumnos, eh, me juego lo que queráis a que os va a gustar la de corto. Fede, Miguel, Eduardo, los que estaban antes comentando, seguro que os va a gustar la de corto. Bueno, la de corto plazo es un poquito más sencilla, ¿vale? Se basaría en operar entre soportes y resistencias. ¿De acuerdo? Y eh, marcaríamos un sistema de trading muy definido, con una estrategia, con un rebote, con un barrido. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y por supuesto, muy importante aquí incluso aún más, porque estáis en muy corto plazo, tiene un marco de tiempo más corto, una gestión de riesgo y monetario de capital muy estricta. ¿De acuerdo? Instrumento clave para corto plazo, futuro o CFD. Os hablaba antes de los futuros que tienen un poco el inconveniente de, bueno, puede tener un poquito más de comisión el CFD y tiene los vencimientos. CFD tiene la comisión... Diaria, que son céntimos. Los swaps, fin, depende de la posición que pongáis, pero suelen ser céntimos. Pero repito, para el corto plazo no lo vais a notar. ¿vale? Si dejo una operación años, obviamente puede llegar un momento que el swap me, me coma. ¿vale? Eh, nos pregunta Alejandro, creo que era, que me dijo antes el nombre, BTC. Eh, ¿En corto es scalping? Eh, no necesariamente, no necesariamente. Intradía es. Hoy eh, intradía, perdón. Eh, una semana es corto plazo, ¿vale? Incluso un mes es corto plazo, ¿vale, Alejandro? Nos vale. No hace falta que. No hace falta que marquéis un scalping o una entradilla, ¿de acuerdo? Vale. Ahí está. Pues ponemos el grafiquito. Vamos allá. Y voy a poner el CFD del oro, ¿vale? Que lo tengo aquí. O el futuro nos vale también. Vale, vamos a poner el CFD. Bueno, ya veis que es muy parecido. Vamos a ponerlo en la lista antes de que se me olvide. Muy parecido al GLD, ¿vale? El gráfico es prácticamente un calco, ¿de acuerdo? Se lo tengo un poquito más, un poquito más analizado. Se nota que hago más, más corto plazo. Ver, me, me habéis descubierto aquí, ¿eh? Bueno, eh, está muy bonito. Ahí está la zona que, que os teníamos marcada, que además viene de muy abajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tratamos de hacer aquí, vamos a ponerlo en gráfico diario. Ahora que habéis visto un poquito cómo está en semanal. Vamos a verlo en gráfico diario. Lo que tratamos de hacer aquí es jugar un poco con movimientos más eh, pues de este estilo, ¿vale? Cogiendo una ruptura como esta, un pullback, ¿vale? Que vuelva a jugar con nuestro nivel y ya buscamos eh, días o semanas tratando de encontrar resistencia siguiente, ¿vale? Fijaros que aquí nos dio un patrón fantástico porque además vino a barrer toda esta zona Vino a engañar muchísimo, acaba de ser la masa a principio de año, a principio de año, vale, fijaros qué bonito, a principio de año, barrido precioso, vela fantástica de rechazo. Esto para nosotros en la escuela lo, lo tratamos de buscar, lo tratamos de detectar, ¿verdad, Abel? Queremos siempre ver esa mano fuerte, ese tiburón que está ahí, que está haciendo, y este tipo de pistas nos dice que están saltando los stops de los más pequeños, ¿vale? Con lo cual nos interesa mucho, nos interesa mucho detectar estas cosas y buscar ya una oportunidad de compra. ¿Vale? Esto sería, ya digo, eh, hacer más el corto plazo, jugar entre los niveles, entre soporte y resistencia. Fijaros que aquí hubo también una resistencia un poquito intermedia. Si alguien quiere jugar en estas zonas, por ejemplo, en cuatro horas, cosa que no recomendamos o que es más volátil, ¿vale? con cuidado. Seguro que los antiguos alumnos ya se atreven a hacerlo, pero cuando empezáis un poco la formación, solemos enseñaros, sobre todo en gráfico diario, para que veáis un poco cómo se va moviendo el activo, los niveles, un poquito de semanal. Que y luego. Eso es, eso es. Y luego, por supuesto, podéis bajar un poquito de marco de tiempo. Pero ya veis que son eh, tramos más cortos, bueno, cortos entre comillas. Fijaros, este escasamente 10 eh, días, ¿vale? Uno para aquí, otros 10 días para aquí. Fijaros esta zona también. ¿Vale? Soporta resistencia 7 días. Eso es un poco el corto plazo. Preguntabais antes eh, que si tenía que ser scalping. No hace falta hacer scalping. Vale. Más que nada porque el oro es muy volátil. Es muy volátil. ¿Vale? Nos dice Fernando Cruces, ¿qué ticker tiene este gráfico? Sí, es el típico eh, XAU USD. Os lo ponemos ahí en el chat. ¿Vale? El XAU USD vale, que suele ser el CFD o suele ser el par eh, combinado con el dólar, de divisa con el dólar, vale, es el que más os compensa operar y tenéis el futuro también, eh, si ponéis gold directamente, uh, aquí tenéis el futuro, vale, dependiendo del broker en el que estéis trabajando, vale, fijaros que es prácticamente igual, ahí lo tenéis, sí, sí. ¿Vale? Pero tenéis el, el, el gráfico un poco de futuro, por si os apetece hacer futuro. Futuro ya sabéis que depende mucho, digo, del vencimiento y depende también de algunas comisiones que tiene. No sé ahora cómo están las comisiones de futuros, yo hace no sé, 10 años que no me meto en un activo de futuros, pero, pero bueno, es otra alternativa también. Dependiendo de vuestro broker, puede ser interesante que lo preguntéis Vale bueno, dudas hasta aquí, lo vais viendo bien, nos está gustando ¿Eh, es lo que esperabais, ahora vamos a seguir con la presentación ¿eh? pero, lo si, bueno, que queráis, estamos atentos a, a el chat Sí, nos preguntaba antes eh, si podría recomendar eh, cuáles son los bloques más seguros, ya contestó Abel, de acuerdo ¿Vale? y Cristian también aportó su granito con, con Interactive, Sí, suele ser, Interactive a día de hoy es de los más grandes del mundo, sobre todo para, para inversores ya tanto retail como profesionales, vale eh, Cristian, sí, el chau es con el dólar, frente al dólar, sí, el, el chau, sí. El XAU USD, sí, 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 es frente al dólar. La onza de, de, de oro en dólares, exactamente, sí. Vale, perfecto. Venga, seguimos, chicos. Vamos allá con la presentación. Tu, 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 aquí te tengo, venga. Vale. Ahora vamos a comentar una cosa interesante. Eh, os hablamos antes del foro, os hablamos antes de, de la comunidad. ¿Tenéis antiguos alumnos ahí? Por favor, sentiros totalmente libres de preguntaros lo que queráis porque ellos van a contestar con total libertad. ¿De acuerdo? Hemos subido una operación eh, del foro, que además ha subido un, un alumno aún un poco novato. Bueno, se está atreviendo, ya está empezando, está en la fase final de la formación, pero eh, solemos clasificar a los alumnos con un ranking, aquí lo veis a la izquierda, por ejemplo, Trader bronce, ¿no? lo vais subiendo a plata, o a oro, a diamante, eh, un poco en función de la participación y cómo vayáis avanzando. Entonces eh, nos decía Diego, Diego de Apiador, que le gustaba mucho Solaria, y entonces esto que estáis viendo aquí es una captura del foro de cómo vemos nosotros las operaciones de los alumnos, de cómo vemos eh, nosotros la, eh, ¿cómo se dice? Eh, las operaciones que subimos, sí, bueno, la sí. participación, ah, vale. eso es, y planteaba para Solaria, fijaros, Ahora lo voy a poner en el gráfico eh, para que lo veáis, pero planteaba para y una compra en torno a 15.50 y una resistencia en 17.80, ¿vale? Va a hacer una compra por aquí en torno a 15.70, un stop loss muy bien marcado, fijaros qué zona bonita ha detectado, qué manipulación bonita ha detectado, muy, muy, lo, sí, que, muy lo que me... mucho aire por abajo, por si vienen a barrer otra vez. Eso es, eso es. Un espacio. Eso es, y una resistencia aquí lejana y oye, ya se ve que el beneficio-riesgo, es decir, lo que arriesgamos frente a lo que podemos ganar, es bastante alto. Vale, de hecho aquí justito, va un poquito, justito, un 2,3, ¿vale? Solemos recomendaros siempre a los alumnos a partir de 2,5-3, que hagan un 3 a 1, 2,5 a 1, para que le compense un poco costes futuros, comisiones futuras y por supuesto alguna pérdida que siempre viene, la, la recuperáis mucho más rápido cuando mayor sea vuestro BR, ¿vale? Vuestro beneficio, riesgo. Vamos a ver el gráfico, a a ver cómo está. Y aquí dar un, un último apunte de que al final, bueno, Diego lleva bastantes, bastantes sesiones y la verdad es que hay que decir que es un alumno bastante aventajado, ¿vale? Ya lleva, lleva eso poco tiempo, pero la verdad es que lo hace, lo hace muy bien. Vale, pues aquí tenemos la, la, la operación de Diego, ¿vale? Tiene el stop un poquito más por aquí, ¿vale? En esta zona y el objetivo que lo marcaban 17 un poquito antes de la resistencia, ¿vale? Es un planteamiento bastante bonito porque Solaria lleva tiempo jugando con esta zona y ahora ha acumulado bien aquí, ha hecho un barrido interesante, ahí lo tenéis marcado. Vale, voy a quitar un poquito las flechas, ahí está, y eh, la entrada la verdad es que es muy bonita, de hecho, fijaros, está en positivo, eh, a día de hoy, debió de entrar ayer, debió de ejecutar ayer, no, hace dos días, de hecho, y, y está en positivo, y bueno, ahora tiene, toca gestionar la posición, vale, toca, toca siempre gestionar la posición con los, con los stop loss, con el trailing stop, de acuerdo, y también es importante saber cuándo entrar, como saber cuándo salir, eso es seguro, vale, vamos allá, Conclusión. Venga, ver te la dejo a ti. Claro, no habla? es, He hablado no mucho. Es, no es una recomendación eso al final de compra, pero bueno, realmente tenemos ahí el oro, ¿vale? Te, debemos invertir en oro. Ese 50% de la cartera que ya hemos comentado durante todo el webinar forma parte de la, de la diversificación de las inversiones. Al final, tenemos que empezar a rentabilizar nuestros ahorros ya. Cuanto antes, mejor. Cuanto antes empecemos, tenemos un compuesto que al final es como una bala de nieve. que Cuanto antes empecemos, de aquí, por ejemplo, a 15 o 20 años, pues nuestra de nieve será mucho más grande. Uh -huh. Se puede empezar con, vale, con poco capital, solo no hace falta tampoco empezar con eso, con mil euros, con 30.000. vale. Uh -huh. Poco a poco vamos construyendo y. Vale, buscando esa, esa rentabilidad más Esa rentabilidad futura, futura y es decir, es decir, es intentando lo que llamamos ese precio medio, ¿no? Para que al final eh, vayas acumulando soldados en la batalla, ¿vale? Soldados, 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 y luego cuando el precio continúe, suba, tienes acumulados pequeños paquetitos, pequeños soldados. Ya digo, antes comentasteis o preguntasteis algo al respecto y os, os invitamos a que veáis el, el vídeo que tenemos de interés compuesto, que está muy relacionado con esto, de verdad. Ponemos un ejemplo con el SP muy parecido a lo que hemos hablado con el oro, porque la estrategia es muy similar, ¿vale? Muy similar. ¿De acuerdo? Vale, perfecto, Abel. Bueno, ahora ya, para finalizar, pero que nadie se escape, que tenemos las oportunidades ahora en un momento, las oportunidades de trading. ¿vale? Sé que habéis puesto alguna pregunta más, ahora, ahora al acabar la, las, las intentamos responder, ¿de acuerdo? Y el regalo que nos, 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 nos olvide Jorge. Eso es, ponen... tenemos un pequeño detallito para los si que os quedéis hasta el final, exactamente, exactamente, es verdad. Vale. ¿Cómo es nuestro método? ¿Cómo es el método de trading real, lo que hacemos nosotros? Es un plan de trading basado en lo que os decía antes. Con un, tratamos de conseguir un 3 a 1, un riesgo-beneficio 3 a 1, 2,5, 3 a 1. Eh, es una gestión de riesgo fantástica. Lo importante es que no solo sirve para comprar pues, una estrategia o un tipo de estrategia, no, podemos operarla. En mercados bajistas, en mercados erráticos, en mercados alcistas más laterales, porque es un error no operar otro tipo de, de situación del mercado. No, yo solo compro cuando sube. Es un error. Estás limitando parte de una estrategia, de acuerdo. Entonces podéis hacerlo también en otros tipos de mercado y nosotros os enseñamos a detectar eso. Planteamos que hagáis incluso tres horas a la semana. Hay alumnos que dedican más y alumnos que dedican menos. De acuerdo, pero esto se refiere a el tiempo que vais a gastar buscando oportunidades de trading. Por supuesto, con la soltura lo haréis mucho más rápido y a alumnos que oye, antes tardaban un montón de tiempo y ahora ya van más a tiro fijo, van a, saben lo que buscan eh, y bueno, seréis capaces de disminuir ese tiempo, porque al final lo que queréis o lo que queremos todos es tener tiempo para eh, otras cosas no todo va a ser estar 8 horas pegado a la pantalla no vais a ganar más pero estar 10 horas vale sí, de hecho está demostrado que cuanto más tiempo pasas incluso es contraproducente para los, los un resultados un poquito peor y sobre todo para vosotros ¿eh? psicológicamente merma mucho el trading agota mucho ese tipo de trading vale agota mucho bueno y por último que no solo sirve esta estrategia o nuestro método no solo sirve para un activo fijaros hoy hemos hablado del oro el otro día hablábamos del SP500 el otro día hablar, otro día hablaremos de criptos eh, otro día hablaremos de forex sirve para todo Tipo de activo, porque no está basado en algo concreto que solo funcione en ETF o en criptomonedas, no, es un tipo de metodología, un tipo de método que sirve para cualquier activo. Sí que es cierto que los alumnos cuando empiezan empezáis con acciones, ¿por qué? Porque hay miles, hay miles de ellas, sirven de ejemplo, podéis buscar, backtestear, probar en el pasado y son con un movimiento más tranquilo, permiten aprender el método mucho más rápido, pero por supuesto luego lo podéis a aplicar a cualquier activo. ¿Vale? Y lo más importante, que vais a tener sesiones conmigo, con Abel, con otros profesores, otros compañeros, sesiones privadas, vosotros y el profesor, nada más, que es algo que, oye, nos gusta contar y decir mucho porque creo que... Es algo muy destacable, que podéis resolver cualquier duda, resolver cualquier duda con el profesor. Oye, pues mira, me pasó esto. ¿O cómo hago con esto? Ahora, igual que ahora estáis planteando preguntas en el chat. Pues imaginaros tener eh, pues unas cuantas sesiones con el profesor y privadas y que de aproximadamente una hora y que resuelve cualquier tipo de duda de la formación, de lo que vayáis teniendo. Es la manera de avanzar. ¿no? Bueno, ¿cómo suele ser este avance? Bueno, pues tiene diferentes fases. Empezamos. Eh, la primera fase, que suele ser entre dos o tres meses, dependiendo ya digo del alumno y de vuestro tiempo, y es donde empezáis a aprender el método, la estrategia, la mano fuerte, el tiburón, lo que veíamos ahora, las manipulaciones, ¿de acuerdo? Y luego veis también unos niveles relevantes, los típicos soportes y resistencias, pero nosotros le hacemos un añadido más, os ayudamos a detectarlos y por qué son relevantes esos niveles para poder operar. ¿De Hay gente que pone niveles por todo el gráfico, ¿no? Horrible. Tiene que ser un gráfico limpio, tiene que ser como veíamos ahora los ejemplos eh, con Abel, dos, tres líneas máximo. Tiene que ser un gráfico limpio, ¿vale? Eh, eso sería la primera parte. Por supuesto, con las tutorías, después de cada clase, después de cada módulo, que vais viendo unos vídeos, tenéis tutorías con los profesores. La fase 2, pasáis a las herramientas, los rastreadores, los buscadores del mercado. Tenemos un algoritmo que hace un rastreo y busca en el mercado para que podáis encontrar oportunidades. ¿Vale? Por supuesto también con tutorías. Y por último, la fase 3 y la fase 4 es cuando ya pasáis el salto al mercado real. Ojo, de nuestra mano, supervisado, ¿vale? Pero tenéis el salto al mercado real, empezáis a probar el mercado real con poquito riesgo, el acceso a la comunidad privada que veíamos antes, al foro. Eh, empezáis las auditorías. La auditoría es cuando ya me decís, oye, pues he hecho, Jorge, estas cuatro operaciones, las revisamos juntos, a ver cómo las has hecho. Has seguido el método, aquí has fallado, aquí lo has hecho muy bien. Revisamos con vosotros. Es la manera de aprender, ¿vale? Es la manera de agilizar un aprendizaje, sea la disciplina que sea. Hablo de trading, pero de cualquier, sí. cualquier disciplina, ¿de acuerdo? Y eso es un camino de, como os ponemos aquí con dibujitos de unos ahorros que están parados, que no los rentabilizáis para que podáis llegar a rentabilizarlos, para que podáis ser eh, eh, trades rentables y consistentes, que podáis llegar a, a saber vosotros mismos y solos rentabilizar vuestros ahorros y buscar oportunidades. ¿vale? Bueno, esos son los pasos que os vamos a enseñar. Primero la técnica, los patrones, la manipulación, la acción del precio, el timing, saber cuándo entrar, saber cuándo estar esperando esa entrada. Eh, segundo sería el psicotrade. Ya sabéis los que me conocéis que me encanta la parte de psicología del trading. Es algo que yo me he aprendido por las buenas y por las malas a veces y me gusta mucho indagar en ese comportamiento, en cómo reaccionamos, en cómo eh, nos entra ese miedo, en cómo nos entra esas dudas. Y todo eso se educa también, ¿eh? se aprende a, a controlarlo. El otro día me preguntaba un alumno y yo lo comenté en el foro que yo eh, bueno, llevo aproximadamente 12 años operando y llega a un punto que a veces me he dado cuenta que opero tan mecánico. Que luego lo pienso y digo, ostras, que me metí una operación, obviamente me he dado cuenta, pero no me he dado cuenta a nivel emocional. ¿vale? O se acaba el día y he dicho, ah, pues he entrado con el SP500. Luego dije, ah, pues mira, es verdad, he entrado, sí, pues sí, sí, porque mi método lo dice, porque la estrategia era un buen momento para hacerlo, pero emocionalmente ya no me afecta tanto. Por eso digo que es algo que se va educando con el tiempo, ¿de acuerdo? Que, el, que la psicología no se afecte tanto. Control de riesgo fundamental, fundamental, y lo hemos visto muchísimas veces, gente que no hace ningún control de riesgo absoluto, se sobreapalanca, no hace un control de la operación, de la posición, y es importantísimo, ¿de acuerdo? Con nosotros jamás vamos a, vais a perder una cuenta. Y alguien dirá, pero ah, eso es imposible, puedo perder una cuenta. Con nuestra gestión de riesgo es imposible, matemáticamente, que pierdas una cuenta, no hay manera, ¿vale? Después, gestión de capital. Eh, ganar más todo, cuando todo va bien y aguantar mejor las malas rachas. Bueno, es una manera de diversificar, saber cuándo, os pues enseñamos a ver cuándo potenciar vuestro riesgo. Ahora es buen momento, estáis, os está yendo bien, tenéis una buena racha, os, os enseñamos unas herramientas de gestión de capital para que sepáis y aprendáis cuándo aumentar y cuándo subir la marcha, ¿vale? cuándo poner más riesgo. ¿De acuerdo? Y por último, la mejora continua, importantísimo, algo que decíamos antiguamente, hacer los deberes, ¿no? Documentar, analizar, aprender y mejorar de vuestros errores. ¿Vale? De vuestros errores. Ver vuestras operaciones, llevar un registro de operaciones, hacer vuestro diario de trading, algo importantísimo. Vale. No, si yo ya sé las operaciones que entro, sí, sí. Pero mira esa captura de pantalla de hace un mes y dime si lo sigues viendo igual. Eh, esa manera en la que entraste, si ese activo hubieras entrado hoy en día, ¿vale? Hay un dicho muy famoso en el póker, yo me harto de decirlo siempre, pero eh, de, dice, si de 100 manos, tú tienes una mano de póker, pierdes, y se, se dice, si te, hubiera te vuelve a ocurrir esta mano 100 veces, ¿la jugarías igual? Si tu respuesta es que sí, es que has hecho lo correcto. ¿Vale? Es parte de la estadística, es parte de las pérdidas. Entonces, si esa operación sale mal, pero tú miras tu diario, registro de operaciones, ves cómo has hecho todo y dices, oye, pues he hecho lo que tenía que hacer, ha sido el mercado, se ha dado la vuelta, pues me ha salido mal. Eso a la larga saldrá bien. La consistencia hará que salga bien. ¿Vale? Eso es la clave de tener un método eh, de trading probado, una estrategia probada por nosotros. Llevamos años, los alumnos nos avalan y nosotros mismos os decimos que funciona durante más de 11 años. Entonces, eso es la clave. Tener esa consistencia os la permite un método de trading que esté eh, probado que funciona. Vale, entonces en definitiva tenéis que eh, dar el salto, tenéis que pensarlo y haceros esta pregunta. Esto es para mí, os interesa, os ha gustado lo que os estaba contando tanto Abel como yo, eh, podéis ponerlo en el chat qué opinión estáis teniendo, os gusta cómo analizamos nosotros el mercado. Ya veis que es un método muy sencillo, muy simple, muy directo a lo que necesitamos, a buscar esa entrada, a buscar ese patrón, esa manipulación, niveles claros, nada de cantidad de, de, de dibujos en la pantalla, simple y claro. Entonces, en dos o tres meses podréis estar operando, ¿vale? Con la supervisión del profesor, del tutor. Sí, por supuesto. Es nuestra manera de llevaros de la mano. Es como mejor se aprende. Yo siempre lo cuento, Abel. Se ríe siempre con esto. Yo nunca tuve tutor cuando empecé. Fui más autodidacta, tardé más tiempo, muchísimo más tiempo. Yo, eh, cuando la gente me pregunta por qué me gusta la formación, yo siempre digo, ah, me gusta la formación. Me gusta el trading, entonces lo hago todos los días, hago formación todos los días, yo hago trading y Abel también, por nuestra cuenta, para nosotros. Pero además de la formación, es muy satisfactorio porque ya digo, yo no tuve un tutor que me fuese guiando y es fantástico veros, ahora antiguos alumnos aquí en el chat, gente que ya hemos formado, cómo ya habéis llegado, habéis llegado, habéis ido haciendo el camino con nosotros y os hemos guiado. Y se hace mucho más rápido, se hace mucho mejor. El tiempo medio para estar operando perfectamente, bueno, ya soltados de la mano, como quien dice, suele rondar los seis meses. Hay algunos que tardan un poquito más, no hay ninguna prisa, y hay algunos que, bueno, algún aventajado puede que algo menos, pero no es lo habitual, no es lo habitual, ¿vale? Es un curso práctico, meramente práctico, tutorías. Lo que acabáis de ver ahora conmigo y con Abel, viendo Solaria. Pues mira, Solaria, Abel, ¿cómo ves esto? Mira, yo veo esto aquí y tal. Esas son, son las clases. Las auditorías, las tutorías son así. Está diseñado por traders para traders. Por eso es la importancia. Y por último, el último punto, que no lo veis aquí, que está justo debajo de Abel, es un programa personalizado uno a uno. Tutorías privadas. Vosotros con el profesor, nada más. Una hora, bueno, cada clase dura una hora con el profesor para vosotros, para que resolváis cualquier, eh, en cualquier etapa, cualquier duda que tengáis, podéis resolverla, ¿vale? Estáis poniendo preguntas, eh, las estamos apuntando, ¿vale? Tanto mi compañero Abel como Sebas están apuntando las preguntas, ya estamos acabando y ahora vamos resolviendo, ¿vale? Venga, Abel, te dejo a ti que digas el, el regalo de Año Nuevo, venga. Vale, perfecto. Bueno, es un pouco parecido ao que hicimos a a la, a acabaralle la pasado, pero nada, lo que queremos es os que nos se vos que se ata a vosotros para as formación formacións, si se quereis formarvos con nosotros, se si gusta como, como vemos o mercado, pois pues lo que os preparado es eso, unha sesión en directo de dúdas en este mercado, eso, de melloría, que estaremos aí o Jorge. Vale, de digamos con vosotros, en unha sala de Zoom, vale, todos vendo as caras, hablando, vale, vendo o mercado, pero solo seramente si os interesa que si agendáis una llamada con nosotros, vale, antes de hoy ás las 12, vale, y diréis, es una llamada? Pois pues nada, simplemente es, eh, os va a dejar Sebas un, Sebastián, un enlace en, en el chat. En el chat, sí. Uh -huh. Vale, la que podéis agendar a llamada, en las que, en las que un compañero nuestro, Vale, un asesor os fala con vosotros, estudiará en detalle o caso personal e, en base a eso, bueno, os podrá dicir si realmente nesta formación é para vosotros ou non. Bueno, porque realmente tamén pode ser que incluso o modelo formativo non se adapte a vosotros. Bueno, entón, para esa gente que realmente estáis interesados e que quere aprender trading e empezar a, eso, a rentabilizar os vostros ahorros, dándose a máis a llamada antes de 12h e, iso, iremos avisando, pero eso, contad con unha anexión de mercado estaremos yo Jorge eso es eso, uh -huh. ante vosotros una y podéis zoom. oye pues eso es una oportunidad podéis resolver dudas la cámara, claro, nos vemos, nos, vemos las caras, nos, cono nos conocemos exactamente y oye y os enseñamos algún análisis resolvemos alguna duda por supuesto y yo creo que es un buen detalle para empezar el año a mí me parece fantástico sí. desde luego que podáis contar con nosotros conmigo y con Abel para, para estar media hora juntos bueno de acuerdo para que puedes asistir. Eso es. Aquí lo que os comentaba Bel, agendáis una llamada, ponéis uno, eh, vuestro horario, hay unas horas disponibles, ahí tenéis el enlace, ntc.com.es/barra-agendar, lo ha puesto nuestro compañero Sebas también en el chat, de acuerdo, para que podáis pinchar y reservar una llamada. Y de verdad os invitamos a que os animéis, nos conozcáis y tengáis la oportunidad de mejorar como traders y, por supuesto, de conseguir lo que estáis buscando, ¿no? Una consistencia, una rentabilidad de vuestros ahorros. Vale. Bueno, ahora sí, ya venga. Eh, recta final, vamos con las oportunidades. Tenemos dos cositas para vosotros, muy importante, ya sabéis que tenemos que poner este tipo de cosas. Eh, todo lo que os vamos a comentar no es una recomendación de compra o de venta, pero oye, es la manera en que nosotros operamos, es operaciones que Abel y yo vamos a hacer sí o sí, las hemos encontrado nosotros. Entonces, oye, pues las compartimos para que veáis, anda, pues mira, esta operación la hacen ellos y por qué les ha llamado la atención y tal, entonces queremos enseñarosla, ¿vale? Entonces, Abel, si te parece, pasamos a gráficos. Vamos allá. Bueno, lo primero que tenemos para vosotros es una muy conocida, venga, Microsoft, ¿vale? Bueno, Microsoft, os lo voy a poner en gráfico semanal, ¿vale? Si alguien ha estado al tanto de estos días de Microsoft, sabéis que ha comprado Activision Blizzard, la compañía de videojuegos, con una expectativa de futuro para el metaverso, ¿vale? Ha sido una compra espectacular, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero fueron miles de millones, una barbaridad, una barbaridad, ¿vale? Fijaros qué bonito Microsoft, después de una acumulación, Qué directriz, qué directriz, subida, subida, subida y fijaros ahora vuelve a la zona y además ya no solo la zona de la directriz sino es que es un nivel, es un nivel histórico, ¿vale? La zona de 300, 305 la acaba de testear, ¿vale? Gráfico semanal tenemos una ruptura del precio, ¿vale? Y viene a buscar el nivel. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues nos vamos a gráfico diario. Esta está a punto porque de hecho ha tocado hace dos días y está todavía en ello. ¿Vale? Ahí está, ahí lo tenemos. Fijaros, aquí aparece un poquito más otra acumulación, ha roto un poquito hacia abajo, pero de momento está aguantando. De momento está aguantando. Está casi casi a punto. Está casi casi a punto. ¿Vale? Está casi casi a punto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos gustaría ver aquí, Abel? Ya parece que tenemos un pequeño patrón, un pequeño patrón. Está, ¿vale? está en ello. Está lo está que arruando. pasa es que hemos visto este rechacito que nos ha pintado un poco que puede ser unos cortos. Entonces hemos esperado a ver si aguanta la zona vale, es ahí está, que el precio eso que es, ese. entonces, en el nivel relevante. ¿qué nos gustaría ver?, hombre, pues un poquito de subidita, vale, una vela que nos confirme un poco esta subida, vale, o incluso, si queréis ir más conservador, algo como esto, vale, esto sería el escenario ideal, pero bueno, desde luego, es una zona a vigilar, y si queréis ir más agresivo, siempre podéis poner un stop por esta zona, una compra por esta zona, y dependiendo de si queréis un objetivo, claro, que lo tenéis aquí, clarísimo, ¿Vale? Uh -huh. O si ya queréis buscar, oye, pues dejar Microsoft que tiene buena perspectiva para largo plazo. No es que nosotros lo digamos, es que tiene muy buena pinta. Es que tiene muy buena pinta. ¿Vale? Está bonita, sí. Le falta ese pelín, pero sí que está bonita vale eh, más bueno solaria que la comentamos antes la, la famosa española que teníamos para vosotros que siempre nos decís o nos pedís que no hay eh, acciones españolas tenemos esta vale la que planteamos antes compra en la zona de 1570 un stop un poquito por debajo 1480 1490 más o menos y objetivo claro en la zona de 17 está esta sí que está ya rompiendo de hecho vale ya ha hecho un patrón muy bonito y está ya rompiendo y luego tenemos por último Abel BLN, BLNK, ¿vale? Ah, BLink, es que, sí. que es muy, muy operada en Estados Unidos. Y la verdad es que, fijaros qué subida el año pasado, brutal, cómo se quedó aquí. Y fijaros lo que está haciendo ahora, ¿no? Está rompiendo el nivel y está volviendo hacia él, ¿no? Vamos a gráfico diario. Y fijaros lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que se ve claramente cómo rompe el nivel vuelve un poquito hacia atrás, ah, engaña aquí a la gente, que es lo que nosotros buscamos, los engaños, muy y, muy esto, rechazos, ¿eh? y esto es un poco la dirección que estamos buscando, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta una cosa, BLNK además tiene una gran cantidad de short interest, que es básicamente es eh, mucha gente está en corto en esta acción, con lo cual es interesante aún más incluso para, para ponerlos cortos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hoy nos ha parecido una interesante, os hemos planteado diferentes eh, acciones, esta es un poquito más económica, ahora mismo está en 22 dólares, Microsoft está un poquito más cara, y Solaria, que ya no me acuerdo el precio, está casi en 16. ¿Vale? Bueno, lo prometido es deuda, oye, para que tengáis oportunidad, para que tengáis eh, para que tengáis alguna alternativa, oye, pues me ha gustado esta operación, igual la planteo, voy a mirarla, la podéis seguir de cerca, ¿vale? Podéis hacer un seguimiento, a ver qué os parece, ¿vale? Y estamos ya en recta final, Abel. Vamos allá. A ver si nos deja pasar diapositiva. Si sí, nos deja. A ver si nos deja. Sí. <laughs> bueno, ahora vamos respondiendo preguntas, que pues es lo está, que. Sí. sí, ya nos toca. Y de hecho, quiero volver un poquito atrás. Si te parece, Abel, vamos hablando un poco de las últimas que nos comentaba. Creo que fue Cristian las primeras. Vale, sí, bueno. comentaba ¿Por qué no te gusta el eje Que entiendo que será del oro? Vale, sí. El, el, bueno, es otra alternativa más. Sí, nosotros hemos puesto uno de los más famosos a nivel europeo. Eh, está como el primero en el ranking, efectivamente, pero, pero sí, por supuesto, valdría valdría cualquiera, ¿vale? De ese estilo. Vale, Fede, antiguo alumno, hay que decirlo, ¿vale? Acabo de tener clase de más hace poco con él. Lo siento, te tengo que descubrir. Sí. <laughs> bueno, nos pregunta Fede. Eh, gracias por el directo. Mi duda, mi broker es XTB y tengo la posibilidad de comprar oro, ¿vale? Entiendo que estoy comprando un CFD, sí, muy probablemente sea el CFD, el que te ofrece, sobre todo XTB, que tiene más la plataforma tan buena, seguramente sea CFD. ¿Qué diferencia hay con comprar el ETF, iShares, Physical Gold? etc. el que habíamos eh, planteado. Fede, pues básicamente por el, por el tema del swap, si vas a hacer largo plazo es mejor el ETF, es más tranquilo, no vas a tener esa comisión, eh, no tienes problema para aguantar, va a tener, eh, permitirte incluso eh, añadir diferentes precios medios, sin embargo el, el CFD va a ser más costoso para dejarlo a largo plazo, te sirve más para, pues es lo que decíamos, no necesariamente intradía, pero para corto plazo, semanas, un mes o siete días, las operaciones que habíamos antes. Básicamente esa es la diferencia. También preguntó Juan, bueno, que plataforma uso, aunque ya respondió Berenice. Sí, time. Vale, eh, tú ves el chat, ¿no? A ver, estás viendo el chat. Sí, sí, oh, salva, sí vale, nos, vale. Nos, nos puso Sebas ahora, esta la contestas tú. Sí, Sería una buena que... idea tener el capital repartido en dos brokers. Bueno, realmente, con tener el capital de un broker no estaría mal, ¿vale? Realmente es que comentábamos antes, que el broker sea seguro, que esté regulado, ¿vale? que tengas uh -huh. el respaldo detrás, por lo que pueda pasar. ¿Vale? Eso Porque es. Sí, pues quiero invertir, en, por ejemplo, en criptomonedas, en oro, en acciones. Pues ahí dentro de mi cuenta ya sé paro qué quiero destinar a, cada, a qué parte de, de activo. Eso es, eso es. Vale. Vale, y... Cristian nos dice, llegué tarde al directo y no sé si habéis explicado el por qué el oro está subiendo en este momento, que imagino Basilea. <laughs> vale, eh, bueno, hay cierto miedo todavía en los mercados, Cristian. Eh, hablábamos antes un poquito de oro refugio y la inflación, lo que os comentábamos al principio del directo, quizá aún no había llegado, eh, está haciendo un poquito de mella. Eh, hoy el SP, bueno, ha subido un poquito, los índices los, los han subido un poco, pero hay cierta incertidumbre y el oro, bueno, pues como veíamos en el gráfico, lo, lo, lo pongo rápidamente para que lo recordéis. Uh, ta, 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 ta. Aquí está eh, el Chao. Estaba muy castigado, vale, en esta zona. Fijaros que después de COVID llegó a valer casi 2.000 y pico la onza, entonces se castigó mucho y ahora está un poquito en una tendencia alcista. ¿vale? Apoyando en los niveles que tenemos clave, entonces, oye, es una buena, es una buena oportunidad. Si lo hubieras intradía, incluso este último tramo, desde diciembre hasta ahora, ha subido bastante, ¿vale? Fijaros que en menos de un mes y medio ha subido casi un 5%, que es mucho para el oro. Entonces, entonces oye, sí, entonces es interesante eh, tenerlo vigilado por eso o alternativa por eso, ¿vale? Vale, más cosas que nos preguntáis. Venga... Eh... Bueno, un buen broker, ya comentamos antes, Interactive Brokers puede ser una buena opción. Vale, nos dice José Manuel, ¿cuáles son los cauces más recomendables para la venta del oro físico y qué fiscalidad tiene? Bueno, depende si lo haces con, eh, como decíamos antes, Abel, con la empresa, ¿vale? Que las propias empresas que te venden oro ya te permiten también la recompra, eh, no, no necesariamente el de tenerlo físico, ¿vale? Eh, de tenerlo físico, la fiscalidad... Eh, realmente ahí me pillas porque no sé si sí, era que, la yo, que comentabas pues, antes. O sea, vale. Tú vale. puedes comprarlo, lo compras si no tienes IVA, vale, no hay. Eh, eso, de, sí, lo que dije España. Sí. O sea, En el caso de España no tienes IVA, pero es que tienes, tienes que declarar ese IVA. Si, por ejemplo, compras a 1000 y lo vendes a 2000, ese beneficio, esa ganancia patrimonial, es el que tienes que declarar. Uh -huh. una eso, sí. pasa, Al vos, final, vos, pero... sí, exactamente. Al final es como la ganancia patrimonial, el oro físico, exactamente. Sí. Vale. Bueno, nos dice Berenice el control de riesgo eso me ha salvado, me alegra mucho. Vale, eh, vale, Salvador, en dos tres meses aún empezando desde cero para poder operar. Eh, Salvador, bueno, es algo orientativo, pero sí, sí, tenemos alumnos que empiezan desde cero, vamos, tanto a ver como yo como los otros profesores, desde luego, desde luego, no te quepa duda. Lo bueno de tener eso, Salvador, de, de, de las clases privadas, es que nos permita a nosotros adaptarnos a vuestro ritmo. Entonces, hay alumnos que van más rápido, hay alumnos que ya vienen con, pues yo qué sé, con años de trading, pero no han llegado a esa consistencia. Entonces, hay alumnos que empiezan de cero, pues oye, ya nos centramos más en mejorar o en... Fortalecer puntos más fuertes de, de la base, ¿vale? De la base de pues, trading. Hay, hay alumnos que igual tienen la semana disponible para hacer trading 5 horas y otros que tienen 20. Entonces, pues, al final, eso siempre depende de cada uno. Eso es, ¿vale? Pero sí, por supuesto, desde cero nos adaptamos a vosotros y además cuando empezáis el curso, en parte de los módulos de vídeos que veis, eh, la lección cero que llamamos es puramente eh, de conceptos muy teóricos básicos, de aunque no sepas de trading, ahí lo vas a aprender, ¿vale? Y por supuesto en las tutorías con nosotros, sí, sí, por eso no os preocupéis, de verdad, ¿eh? Lo recalcamos mucho porque es como nos gusta eh, enseñaros. Vale, bueno, os preguntaba Gerardo el costo del curso, eso lo podéis resolver en la llamada, ¿vale? Que cuando habléis con, con la llamada os comentarán un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Eh, alguna preguntilla más, chicos. Venga, recta final. Eh, vale, Valentín preguntaba el tema de broker. Bueno, pues otra vez lo que, lo que os comentamos. Ya, ya Nosotros comentado. tenemos de todas formas eh, listado de brokers en la web, en la web de Novatos Trading Club. Tenéis eh, listado de los, creo que son cinco brokers ahora mismo. Abel, tenéis de para criptodivisas, sí, sí, sí. para más principiantes, incluso, CFDs, para acciones, para más profesionales, y yo creo que aún queda otro para largo plazo. vale Entonces, eh, si podemos, os ponemos enlace ahora en el chat, ¿vale? Eh, pero si sí, tenéis en, en la página web podéis consultar los brokers, sobre todo los cinco que nosotros nos gusta más. Pero oye, nos gusta porque los usamos, no porque los recomendemos. No es que los usamos nosotros, de acuerdo. Nunca, nunca obligamos a nadie a que a que tenga que poner su broker o a que tenga que, que usar otro, de acuerdo, vale. Y volvemos a la presentación, Jorge. Ya cerramos sí. con. Vale. Iba a mandaros, a el tenemos. enlace, vale. Abel, damos segundo, que les mando el enlace ¿vale? de, del broker. Sí, que sí, pues seguir, eh. Si hay alguna pregunta ah, más. Gracias, claro, que eso que ya tenéis todavía las 12, si, si realmente os interesa, queréis eh, más información acerca de nuestra formación, vale, os llamará a un profesional y eso os dirá pues cuánto cuesta, porque al final es un programa, un programa vale, muy personalizado. Entonces, eso es. Eso. Y si os apuntáis, realmente os, os interesa. Adelante. Vale, ¿vale? pues lo nada. Que ten, lo que tenéis seguro es que eh, pues, seguramente para la semana dentro dos semanitas. Vamos a ver las caras para, para ver cómo es. está el mercado. Eso es, animaros. Vale, nos dice Cristian, ahora mañana en gran cantidad de opciones sobre el SP. Creo que primero que habrá que ver cómo queda el mercado, ya que es posible que Microsoft corrija. Me equivoco. Sí, de hecho el SP500 tiene un nivel ahí, justo en 4500, 4530. Es un nivel que estamos esperando, manejando. Y, y muy bien has uh, aportado ahí. Estamos intentando alinearnos con el mercado, eso es, para que ese rebote en el SP se cumpla con el, con el SP500. Entonces sí, a la espera hasta mañana, exactamente. Vale. Bueno, pues nada, gracias a todos. Ya acabo de poner el enlace del broker, sí. Y eh, último recordatorio ya, ya lo dejamos. Venga, regalo especial de año nuevo. Si reserváis una llamada antes de las 12 de hoy, tendréis eh, de derecho, el regalo, acceso a una sesión en directo de análisis de mercado conmigo y con Aver, ¿vale? Durante unos 30-40 minutillos, ¿vale? Y pues nada, desearos a todos que tengáis una buena semana. Estamos cerrando ya la semana. Animaros, desde aquí os mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad, Abel? Un fuerte abrazo, un saludo y que tengáis un día estupendo. Os dejamos el enlace de nuevo para agendar y que paséis una buena semana. Cuidaros mucho, un abrazo, hasta luego. Chao, chao.